Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a de biología. El día de hoy vamos a estar este artículo del año 2002. Alvin Schreier, Gil Bob y León Glass en el Physical Review. Volumen 88, número 5 de febrero. Este artículo, de todas formas, se los voy a mandar, ya sea en el Classroom o aquí mismo en la descripción. Pero la parte importante es que este propone una modificación del autómata de Greenberg-Hastings, que fue el que implementamos la vez pasada, para generar cierto tipo de comportamientos que se pueden ver en los tejidos de células cardíacas. Entonces, un poco el argumento es que en el músculo cardíaco, el comportamiento que se observa debido al tipo de preparación que se hace, ocurre en un medio excitable heterogéneo, ¿no? Y entonces lo que dice Leon Glass y sus colaboradores es lo que tenemos en el Greenberg-Hastings ocurre en un medio homogéneo, ¿no? Entonces, ¿cómo proponemos una dinámica parecida a la de Greenberg-Hastings, pero en un medio heterogéneo, ¿no? En concreto, ¿cómo heterogeneizar el modelo de Greenberg-Hastings? Entonces, vamos a ver rápido en el pizarrón un poco de lo que viene en el artículo, y luego vamos a implementar en NetLogo un Greenberg-Hastings heterogéneo. Entonces, vámonos al pizarrón ahorita y enseguida nos vamos a la computadora. Bueno, quité la música, pero no importa. Ok. Entonces, acuérdense, el autómata de Greenberg-Hastings, lo que tenemos son el estado listo para excitarse. Luego tenemos una serie de estados excitados. Y una serie de estados refractarios, ¿no? A más G, digamos. Entonces, desde el 1 hasta la A son estados excitados. Y desde A más G son estados refractarios. Y de allí no le queda más que pasar al 0, ¿no? Que es el listo para ser excitado. Entonces, ¿cuál es el? Y cuando hicimos la implementación, dijimos, pues la regla va a depender de cuántos estados excitados vas a tener. Y entonces, si tienes muchos vecinos excitados, vas a transitar hacia el estado excitado y vas a seguir tu caminito, ¿no? Y entonces veíamos ahí una dinámica como de flashes, ¿no? Ok, ahora, León Glass
lo que hace es introducir heterogeneidad. ¿Cómo va a introducir esa heterogeneidad? Va a perturbar, va a poner una perturbación. Para cada celda, que va a consistir en un peso para la influencia que tienen los estados, los vecinos en estado excitado, en alguno de los estados excitados, y cuál es otro peso para la influencia que tienen los vecinos en estado refractario. Entonces, lo que dicen ellos es: vamos a tomar vamos a tratar de mover las celdas. Y entonces dice: vamos a transformar la celda, digamos, X0 y E0. La vamos a llevar al X0 más una epsilon y E0 más una epsilon, ¿no? Epsilon X y epsilon Y, ¿no? Las perturban en su posición. Y entonces esta perturbación de la posición, ¿qué va a pasar con las epsilon? Estas van a estar distribuidas como una uniforme con un parámetro, lo que sea, pero en el intervalo un medio menos un medio, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Vamos a tener un peso sobre las influencias de los excitados y los refractarios. Entonces, eso son dos fuentes de heterogeneidad. Entonces, ese peso se le va a asignar de forma pseudo aleatoria. Va a ser un SI. Este también va a estar con distribución uniforme sobre el intervalo 0.5 o un medio. Un medio a tres medios, ¿no? Entonces, la condición para que una celda se vuelva excitada, una lista para excitarse, pase a un estado excitado, alguno de los estados excitados, es si la suma sobre una de IJ que es menor que cierta R fija y 0 menor que UJ de T menor o igual que la E que aquí la E es A más G. De los estados sobre la suma de las DIJs menores que R con UJ igual a 0 o UJ mayor que E, ¿no? El complemento de
de las SJs sea mayor que 0, ¿no? Entonces vamos a comparar los vecinos que están en cierto radio, ¿no? La DIJ es una distancia entre la celda I y la celda J. Y la R, pues ese es lo que le va a dar la heterogeneidad, ¿no? Esta distancia entre las celdas. Y de alguna forma eso va a afectar, ¿no? No afecto nada más a mis vecinos inmediatos, sino a los vecinos en un círculo más o menos grande. Y luego, pues vamos a tener distintas dinámicas conforme la R va a ir creciendo. Y bueno, eso es esencialmente. Entonces, se puede reducir esta condición a pensar en que R menos cierta delta sobre R más esa misma delta sea mayor que alguna teta. La delta es R por 1 menos teta, 1 más teta, y esa teta pues nos da un parámetro que podemos ir modificando, ¿no? Y esta pues también, ¿no? Esa teta determina un umbral, ¿no? Si se pasa ese umbral, entonces vamos a tener ahí un cambio de estados. Entonces, en el reporte que hace Leon Glass en su artículo, dicen que, por ejemplo, para teta igual a 0.35, hay ondas en espiral y tenemos propagación plana también, ¿no? Y conforme la teta va a crecer, se forman espirales. Entonces hay un valor crítico para esa, para la R, ¿no? Que es una R crítica, que es una delta C por 1 más la teta que define el umbral y 1 menos teta, ¿no? Entonces ahí está. Pues vamos a ver una implementación de esto en el netlog. Entonces vámonos a la compu y continuamos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar como siempre. Vamos a crear el método Go y el método, los métodos Go voy a hacerme un poco a un lado. Los métodos Go y vamos a hacerlo un poquito más grande.
clear all y reset x y tick. Creamos nuestros botones. Pues de una vez podríamos ir creando un par de deslizadores. O sea, como es una cosa parecida al de Greenberg Hastings, pues vamos creando una variable E, que son la cantidad de estados, ¿no? Vamos a crear para los pesos, digamos, un peso para este, un peso para no, mejor que vayan de uno en uno hasta, no sé, 10. Un peso para este, los que están en estados excitados, y un peso para los que están en estados este refractarios, y bueno, ahorita a ver qué más necesitamos. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de los parches. Estos son el estado y este, digamos, el nuevo estado, ¿no? Pues van a ser las dos. Vamos a colorear nuestros parches de algún color. Este, vamos a darles algún estado, ¿no? Set estado, algún aleatorio debajo de este E más 1, ¿no? Y luego vamos a pintarlos. Set color, scale color, así como la otra vez. Este, no sé, si quieren púrpuras. No, ¿cómo se llama el color? Muestra de color. Violeta se llama. Violeta, este, estado, ay, estado, entonces ahí está, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Este, pongamos 50 por 50 y tamaño de parcela 4. Y ahora sí podemos hacerlo un poco más grande. Ahí está, ¿no? Ahora aquí vamos a necesitar una función que sea intermedio para buscar un nuevo estado, ¿no? Entonces tú, enter. Entonces la idea es, si el estado es igual al máximo, que es la E,
Entonces no le queda de otra que pasar al cero, ¿no? Z. En estado. Cero. Por otro lado, si no está en el máximo permitido, ¿cómo va a transitar de estado? Entonces aquí es donde van a entrar los pesos, ¿no? Entonces vamos a llamarle a la cantidad de vecinos que tienen estado y estado menor que E, ¿no? Y vamos a llamarle B, están en estado E. Okay. Si no está, si mi estado no es el estado E, podría ser el 0, ¿no? Entonces, lo tenemos que descartar. Si estamos en estado 0, entonces, el nuevo estado, va a ser el entero que corresponda, el entero más cercano a sobre P1, ¿no? Es decir, vamos a pesar la cantidad de vecinos en estados excitados entre el peso P1 más la parte entera de B sobre el peso 2, ¿no? Entonces vamos a pesar la cantidad de aquí pensando en que el estado E de alguna forma es el único estado o sea, el último de los estados es el único estado refractario. ¿Sí? Ok. Entonces, ya tenemos una fuente de heterogeneidad ahí. No, ese va a ser el nuevo estado. En el caso en el que el estado sea cero, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos de estado ahí? Entonces, en el otro caso, vamos a sumar. Nuestro estado más la suma de los estados de los vecinos. Y luego tengo que cerrar este. Y luego el nuevo estado va a ser la parte entera de quién ese sobre, no va a ser distinto el peso aquí, A más B más 1
Y ese lo vamos a perturbar con algo. Ese vamos a llamarle G. Y la G va a estar entre 0 y 100. Entonces esa G va a ser una perturbación, ¿no? Más G. Entonces este cierra este de aquí cierra este último. Bueno, eso es si es estado cero, ¿no? Si es estado cero, esto, y si no, esto, ¿no? Más G. Pero si en estado calculado así se pasa de la E, entonces pues el nuevo estado va a ser E, ¿no? Ok, entonces esta función nos va a calcular quién es el siguiente estado para cada una de nuestras celdas. Y lo que va a hacer Go es pedirle a los parches que encuentre el nuevo estado y luego que su estado sea el nuevo estado, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a los parches nuevo estado. Y luego vamos a pedirles que o sea, este nuevo estado nos va a generar el n estado. Entonces, set estado en estado. Y luego vamos a colorearlos, ¿no? Se parece mucho a lo que hicimos en el Greenberg Hastings, ¿no? Y comprobamos que todo esté medio bien escrito. Entonces el máximo número de estados es 50, los pesos están igualitos en 5 y la G que perturba está en 50. Vamos a ponerle esto que sea continua. Ok. Se homogeneiza, ¿no? Entonces vamos a jugar con los pesos. Digamos que el peso de tener vecinos, en el último estado, en estado refractario, sea mayor, ¿no? Se homogeneiza. Que sea muy mayor. Quiero ver lo que está pasando. Se homogeneiza rapidísimo, ¿no? Okay. Entonces vamos a hacer una perturbación grandecita. Vamos a meterle un montón de estados. Ahí está. Ya tenemos esos patrones excitables más locochones, ¿no? Se parece un poco al Veloso-Rzhabotinsky. De hecho, la dinámica es exactamente la misma, ¿no? Nada más el conjunto de valores pues va a ser distinto.
en esta versión de Leon Glass, ¿no? Ahí está. Entonces, déjenme guardar esto como el autómata de Leon Glass. Y ya le podríamos ir aquí. Ahí está. Entonces ya este ya es un poquito más complicado. Este es una simulación de lo que pasa en el tejido cardíaco para cierto régimen de cosas. Lo que vamos a discutir la próxima sesión es qué tiene eso según Flavio Fenton, qué tiene eso que ver con la fibrilación, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco qué es la fibrilación, un poco cómo se piensa matemáticamente el sistema, en qué sentido corresponde con el autómata de Leon Glass y veríamos algunas simulaciones del sitio de Flavio Fenton, ¿no? Pero por el momento le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.